Hola, hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Ya por fin estamos aquí. Quiero empezar con, con pedir perdón, porque ya, ya me, me tardaron demasiado con. Bueno, me tardaron bastante en solucionar el problema que tuve con la, con la licencia de la aplicación de, de, de IOL. Bueno, ya está solucionado y. Y vamos a seguir aquí grabando vídeos y haciendo test, ¿vale? Bien, uh, ante nada, antes de empezar con el test número 2, los que ya habéis visto los vídeos y eso ya sabéis que el primer test de los 48 lo hemos hecho, bueno, lo, lo he hecho en dos partes, que hice 50 preguntas en una parte y luego uh, una segunda parte en otro vídeo, o sea, es un test que son dos vídeos. Y a partir del segundo test, pues a partir de ahora... <coughs> Perdón, uh, quiero hacer un test o un vídeo con un test entero. O sea, a partir de ahora habrá el, el, el siguiente vídeo, pues que será este que estoy grabando ahora. El test número 2, las 100 preguntas. Luego el siguiente vídeo, pues el test número 3, las 100 preguntas. Aunque esté un poco más largo, sí. Eh, el vídeo pues, pero lo quiero hacer entero para darle ahí a corregir y eh, como tiene que ser como lo hacía yo cuando estaba preparando el examen del CAP vale pues vamos a vamos a darle caña porque luego se va a hacer el vídeo muy largo y y luego ya pues no sé se vuelve muy, muy pesado diría yo, vamos a darle aquí que se vea todo esto eh, vamos a empezar con la primera pregunta del test número 2, ¿vale? 2 del 48, es el título que va a tener el vídeo. <laughs> vamos, la pregunta número 1. ¿Las autorizaciones CMT se expiden en número limitado? Nos está preguntando. Y la pregunta correcta es si las de carga general. Vale, ahora una cosita, perdona porque interrumpo. Uh, ahora, por ejemplo, cuando ya respondo una pregunta, ya me salta automáticamente. Yo creo que han actualizado la aplicación o algo en la página, porque ya he visto cuando hacía las pruebas para ver qué tal la, la licencia cuando me, la, me lo activaron, he visto que ahora simplemente cuando le das a la pregunta, aunque sea en el modo examen, pues te la corrige y, y te pasa directamente a la, a la siguiente. Antes no hacía eso. No sé, será por, por alguna actualización que han hecho. Vale. Vamos con la pregunta número 2. En el caso de un transporte efectuado al amparo de, eh, de una autorización CMT, ¿qué documento relativo a dicha autorización se habrá de llevar a bordo del vehículo? En este caso, es el original de la autorización CMT, ¿vale? El original de la autorización CMT. Vamos, siguiente. 3. El capital de una sociedad de responsabilidad limitada se encuentra dividido en. Es la A. Y aquí os voy a explicar una cosita. El capital de una sociedad de responsabilidad limitada, que son las SL. Que estas están divididas en participaciones. Y luego vais a ver cuando vais a hacer el test cap, que el profesor, bueno, en mi caso, cuando yo estuve en el curso, en la clase, nos lo explicó. Que las de. Las SL son. Eh, divididas en participaciones. En cambio, las SA, que son sociedades de. Que son que acaban en, en SA están divididas en acciones, ¿vale? Que sería la. En, en el otro caso sería la, la B, la correcta. Pero como es de responsabilidad limitada. Es SL Pues son participaciones. SA, acciones. ¿Vale? Yo esto lo para, para que se me quede en la cabeza. Haciendo test y eso ya sabía. Uh, me, me lo hacía en la cabeza y digo: S.A. 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 A. de acciones. Ah, vale. Y entonces, si es de S.L., vale, son participaciones. Es una manera, bueno, una manera de, de quedarte con, con ello. Vale, hago con la 4. Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas de cooperación son válidas para. En este caso, la respuesta es la C: efectuar. Perdón. Efectuar los servicios resultantes de acuerdos de colaboración suscritos entre empresas de transporte y de los países firmantes. Eso lo va a poner siempre, los países firmantes. La mayoría son esos. Si no es un país que no, no es firmante del convenio tal, pues esa no es la respuesta. Dependiendo de la pregunta, claro. Siempre y cuando la pregunta. Muchas veces la pregunta te da un, un empujoncito. Dice, ah, te pone alguna palabra ahí y dice, ah, joder, mira, que eso, eso coincide un poco. 5. ¿Hasta cuándo estarán bajo vigilancia aduanera las mercancías no pertenecientes a la Unión que son introducidas en el territorio aduanero, aduanero de la Unión Europea? Estas son la B y la C, que serían hasta que cambie su estatuto aduanero o hasta que salgan del territorio aduanero de la Unión. O sea, puede ser tanto una como otra. ¿Habrá preguntas que te pone solo esta o habrá preguntas que te puede poner solo esta? Esas son un poco preguntas trampas para ver si se si has estudiado bien 6 las mercancías que viajan en el régimen tir deben, deben ir acompañadas de y esto es la, la C un cuaderno que sirve como documento de control a las diferentes aduanas vale, voy a hacer una cosita ahora como me pasa directamente la, la pregunta pues mira, como yo ya lo tengo aquí apuntado las respuestas lo hago así para no leer como ya he dicho en los vídeos anteriores para no leer estas que seguramente haría un vídeo de dos horas por un test que es ya demasiado nadie tiene tanta paciencia para, para estar a ver un vídeo sería como una película vamos <laughs> pues yo antes de, de grabar pues me hago aquí las respuestas y y como me las sé y eso, pues algunas la, la, las estoy explicando y todo eso, como, como habéis visto. Pues entonces voy a hacer esto: voy a poner aquí la, la manita eh, do, eh, en donde va a ser la respuesta correcta. Y claro, leo la respuesta correcta y luego ya le doy. Y claro, automáticamente se nos va a poner en verde porque ya las tengo todas correctas. <laughs> es un poco trampa, pero, pero bueno, lo hago así para que, que os, os sea más fácil a vosotros también y a mí también. Vamos. Bien, 7. ¿Cuál es el número mínimo de vehículos requerido para obtener autorización de transporte privado complementario de mercancía? En este caso, es uno. O sea, vehículo ya podemos pedir la autorización de, de transporte, ¿vale? 8. ¿Qué se debe calcular para poder realizar un transporte de mercancías? Vale, la cantidad de mercancías. Es la C la cantidad de mercancías que se puede transportar. Claro, la masa más autorizada. Uh, menos la tara y ya nos da la. El, el peso que podemos llevar con el camión dependiendo de, de, de lo que tenemos que cargar, que cargar ¿vale? Perdón. Por cada cambio de 9. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión de una en una pendiente ascendente Se pierde un determinado porcentaje de velocidad Cuanto, cuantas más, cuantos más cambios de marcha hacemos en una subida, perdemos tanto velocidad como potencia también. ¿Vale? 10. ¿Cuál de los siguientes efectos es típico de una sobrecarga en el eje trasero del camión? Los esfuerzos ex excesivos para la suspensión trasera. Claro, en este caso el es la B, ¿vale? 11. ¿Por qué causas? Puede ordenar la administración la prohibición total o parcial de acceso a partes de una vía. En este caso es la C, por razones de seguridad o, fluido, o fluidez de la circulación. 12. ¿Cuál de las siguientes se considera mercancía de la Unión a efectos aduaneros? En este caso, en este caso son todas correctas, ¿vale? En este aquí sería la D. Todas las respuestas son correctas, pero ante todo las vamos a leer, ¿vale? Que sería la A. La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión sin agre agregación de mercancías importadas. B. La importada, la importada de territorios que no forman parte del territorio aduanero de la Unión y que haya sido despachada a libre práctica. Y la C. La obtenida en el ter territorio aduanero de la Unión a partir de las mencionadas en los apartados anteriores. ¿Vale? O sea, en este caso son todas correctas. 13. Los transportes de medicamentos. Están exentos de autorización en caso de ayudas urgentes, ¿vale? 14. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? En ese caso, la respuesta correcta es la B. Realizar operaciones ordinarias de contabilidad, ¿vale? Este es lo que hace el administrativo. Distribuir las órdenes de ruta. Esto es cosa del jefe de tráfico. Uy, perdón, mira, ya, ya he puesto la respuesta mala, pero vamos. Que es la B, ¿vale? De realizar operaciones, operaciones de ordinarias de contabilidad. Vale. La C sería decidir la renovación y ampliación de flota de, Vale, en este caso es el rente, que sería el jefe. El jefe ya, ya toma este tipo de decisiones. Si cambian de vehículos, si. bueno. Y vigilar el funcionamiento correcto del vehículo, en el, este sería pues, cosa del conductor, de ti, de. Claro, eres tú el que tiene que vigilar y, y encargarse del correcto funcionamiento del vehículo. O sea, si ves una cosa rara, pues tú te tienes que avisar. Oye, mira que hay que hacerle la revisión al camión, ¿sabes? 15. ¿Qué transportes de mercancías peligrosas pueden circular fuera de la RIMP y cuentan con una autorización especial? 15. Los de piro, pirotécnica. A mí esta pregunta me costó un poco porque te pone tantas vari, varias respuestas y dice: Mea, por ejemplo, los productos con origen en centros de cargas con certificado ADR. Y estás viendo ADR y dices: Joder, eso ADR pues me suena un poco. Eso ADR vale, mercancía peligrosa. lo pones, pero no es. Y son los, los de pirotécnica. O muchas veces lo ponen de, los de pirotecnia, por eso me estaba yo liando aquí. Vale, es la C. Y el RIM, este me gustaría explicarlos lo que es, pero es una cosa de un cuaderno, un tal cuaderno de mercancías peligrosas que te dice: Yo qué sé, esta mercancía no puede ir por ahí, por allá, se tiene que cargar de tal forma. Un montón de cosas. Será un libro. Yo me imagino que será un libro de esos gruesos que no, que no lo lee casi nadie. Pero que que pone cosas interesantes y que teníamos que tener en cuenta, digo yo. Aquí, por ejemplo, otra cosa que he visto, le puedes dar a ver explicación. Esto es otra cosa que os quería decir y comentar. Aquí te pone referencia del libro ME2.2 uh, barra 3.2.2.1 pues aquí para que entendáis, para los que no habéis eh, estudiado o no, no os han dado el libro del CAP todavía, pues estas referencias son los puntos, los puntos, o sea, tú te vas aquí en el, en el libro y dices, ah, 22 y y vas a encontrar la respuesta a lo que es, a, a lo que es esta. A lo que, se, a lo que se refiere esta pregunta en CISAS. En, si o también le puedes dar, a ver, manual, aquí te aparece el manual, por ejemplo, y te das a Conocer el reglamento, pues aquí, por ejemplo, te vas a una pregunta y dices, vale, esta pregunta es, por ejemplo, 2.1.2.1. Que te lo va a poner. Te lo va a poner aquí. Y dice, ah, vale, me tengo que ir aquí para ver lo que significa eso. Vale, pero eso ya en el caso de, 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 de que tengáis el libro en la mano. A mí me aparece ahora porque, porque tengo yo la, mi, mi licencia, pero luego ya en, en el, el autor. Os que vosotros veis los códigos y vais, lo abrís y, y os quitáis de dudas. Vale, 16. Vamos, que me estoy enrollando más que una persiana. Voy a hacer al final el vídeo dos horas y verás. <laughs> 16. En un contrato de transporte de mercancías peligrosas, sujeto al convenio CMR, y nos pone los puntitos: pues el remitente. El remitente debe informar de la naturaleza exacta del peligro, pudiendo el transportista, en caso contrario, descargarlas y destruirlas en cualquier momento y lugar. Os lo juro que yo, con el capa aprobado, con, con todos los carnes sacados, y todavía sigo sin entender esta respuesta. O sea, sinceramente es así. Es verdad que tampoco me, 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 me he metido mucho en. En ver lo que significa simplemente, cuando me, llegó, me llegaba la, la pregunta ya sabía que, que, que es esta respuesta. O a, o a veces también te puedes liar porque te lo pone, a veces son muy parecidas. Pero vamos, que dice que el remitente debe informar de la naturaleza exacta del peligro, pudiendo el transportista, que el transportista eres tú, el, el conductor, en caso contrario descargarlas y destruirlas en cualquier momento y lugar. Las sigo sin entender, si es, no sé. No, pero vamos, que es la A, ¿vale? Oh, ¿La A? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera, que aquí he hecho una diada. Una ah, coño, vale. Que estaba mirando yo la 16, vale. Es la. Es la A. No, no, está bien. Ah, vale, que se me. Ah, perdón, chicos. Que se me fue dos veces, macho. Le he dado, le he dado al. A la flechita dos veces y claro. He, he respondido a la 17 sin, sin, sin querer. Ay, perdón. Joder. Vale. La que estoy liando, macho. Como se nota que ya llevo tiempo sin hacer eso. <laughs> vale. vamos, Volvemos a la 16. Vale, aquí que esta yo la sigo sin entender, pero es la vale. Que el transportista la puede descargar tal, 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 como ya lo he repetido dos veces, que me pongo muy pesado. Bien. La 17, que ya la respondí, dice que cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la del transporte. Claro, es transporte privado complementario. También lo he, hemos tenido estas preguntas en, en los otros vídeos. Como ya os he dicho, muchas de ellas se, se, se repiten, pero de, de otra forma. Te lo preguntan de otra forma, pero la respuesta es la misma. Bien, 18. La forma en que la inclinación del terreno afecta al movimiento del vehículo depende del grado de la pendiente y de la masa total del camión. Claro, si estás en pendiente y además va muy cargado, pues eso afecta mucho. 19. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante una gran, un gran recorrido, se habla de apoyos largos. <coughs> Perdón chicos, que es que tengo aquí una tos muy tonta que, que no me deja vivir. Vale, ¿qué quiere decir con apoyos largos? Es cuando tú coges una, una curva con el camión y el camión va un, un, un largo recorrido, pues apoyado. O sea, por ejemplo, si tú giras a la izquierda, pues el camión va apoyado más sobre los, las ruedas de derechas, o sea, del lado derecho. O sea. Y tú, por ejemplo, uh, mira, un ejemplo muy, muy básico y muy fácil. Cuando haces una rotonda, imagínate que vienes y quieres dar la vuelta. Haces la rotonda y claro, todo el tiempo, to todo el recorrido de la rotonda, pues el camión va a estar apoyado sobre la, de la derecha. Eso lo que quiere decir que son apoyos largos. ¿Vale? 20. Según el acuerdo ATP, que es un vehículo identificado con las letras IR, ¿vale? Eso... Eso es isotermo reforzado. Este tipo de preguntas son facilísimas porque son todas así: te pone IR y te vas isotermo reforzado. O, o puede tener IRN, por ejemplo, isotermo reforzado normal. Es que aquí lo pone isotermo normal, pero lo puedes tener IRN. O uh, otras cosas, otras preguntas son RNA por ejemplo, dice ¿qué, qué, quiere, ¿qué es un vehículo identificado con, la le, con las letras RNA? que sería, refrigerado normal de la clase A ¿me explico? pues eso, esas, ese, este tipo de preguntas son facilísimas, porque te pone IR, isotérmico, normal, o sea otro significado no, no tienen, o sea son muy fáciles, esas son de las de las regaladas, como, como decía mi profesor, vale, que en este caso sería la B, vale, isotermo reforzado 21 en el caso de un transporte efectuado en el régimen de tránsito de la Unión en el que la garantía se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, ¿cuántos títulos son necesarios, son necesarios en cada operación? Eh, aquí la respuesta es la de el número correspondiente al múltiplo de 10.000 euros por eh, euros que se sirve para cubrir totalmente las obligaciones aduaneras. Esta pregunta yo, por ejemplo, no me quedaba con ella, porque son. hay muchas preguntas muy parecidas y en algunas. algunas son euros y en algunas son otras cosas. Y no te quedas con ellas. Yo, por lo, por lo menos yo, yo no me quedaba con esta. Ya, ya reconozco. Ya me habéis pillado. Pero a lo mejor vosotros sí. 22. ¿Qué emplean para su funcionamiento los embragues hidráulicos? Pues claro. Un fluido generalmente aceite, que es la B, ¿vale? ¿A quién corresponde realizar la carga de la mercancía en el vehículo, así como su posterior descarga? En este caso es la de al cargador y al destinatario, respectivamente, salvo en los servicios de paquetería y similares en los que estas operaciones serán asumidas por escrito por el transportista. Claro, eso es el tema de la carga y la descarga. Bueno, eso ya es un. un un va y viene, ¿sabes? O sea, hay sitios donde te cargan y te descargan sin problemas y hay sitios donde te lo ponen difícil. Pero vamos. 24. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de cam para que el camión pueda ser dirigido sin problemas? Es la fuerza de guiado lateral, ¿vale? El, no sé si os lo había explicado en el vídeo anterior o en... Bueno, en el test anterior, que es solo uno en realidad. Que el Sí, es una cosa de, no sé cómo explicarlo. Es que yo tampoco lo, lo entendí muy bien. Eso, muchas preguntas simplemente las memorizaba y ya está. Que es una cosa de la rueda, físicamente hablando, de en función de los aceleró, de, de acelerar, de los joder, perdón, de las de, la, de las frenadas de las curvas como la coges del peso bueno es una, una representación así como físicamente representada de, de una rueda no sé si no, es que no, no no lo sé explicar pero vamos bueno, que ahí en el libro viene muy, muy bien explicado que bueno es un poco complicado pero pero en el libro lo podéis ver vale 25 25 ¿Puede una empresa ya autorizada para transporte público de mercancías ampliar el número de vehículos adscritos a su autorización de transporte? Puede si la capacidad financiera de la empresa es suficiente en, rel en relación con el número de vehículos resultante de la nueva adquisición. ¿Vale? Es la C. 26. A un motorista accidentado se le debe quitar el casco. Hombre, eso está claro. Nunca ni permitir que otros lo hagan. ¿Vale? 27. Para que el motor entregue una cierta potencia, puede haber varias combinaciones posibles de velocidades y acelerador, o existe una sola, existe solo una combinación posible. En este caso, la respuesta correcta es la C: Para que un motor entregue una cierta potencia, existen dos o tres combinaciones en la caja de velocidades y posiciones del pedal. Del pedal acelerador, aunque con diferentes consumos cada una de ellas. Y vais a ver que hay preguntas que, que, que os van a poner eh, como eh, según este pisado el, el acelerador que suelen utilizar 25-50 o 75%. Eh, cuando, cuando va a tocar esa pregunta, os lo vais. Vais a ver que, que es así. A, a eso se refiere de lo, las tres posiciones y las diferentes potencias que tienen en cada una, ¿vale? 28 cuando se, cuando se agota la capacidad de almacenamiento de la memoria del tacógrafo digital, ¿qué ocurre con los datos más antiguos? Pues se sustituyen por, por otros. ¿Vale? Cuando ya se acaba la, la memoria, pues ya los datos se, se reescriben datos nuevos y los antiguos se, se borran. ¿Vale? Normalmente mmm, eso se, se descargan, se vacía y luego ya se sustituyen con otros nuevos. Pero. En el caso de que se te olvida bajarlos o descargarlos, pues simplemente los antiguos se borran y los nuevos pues, eh, se guardan. Vale, 29. ¿Los vehículos que realizan transporte de mercancías exentos del uso de, de tacógrafo están obligados a realizar las revisiones periódicas de dicho aparato en algún caso? 29. Eso es la A. Sí. Todos los que estén obligados a llevar limitador de velocidad, si este aparato recibe la señal de velocidad del tacógrafo. O sea, aunque no estés obligado a llevar tacógrafo o trabajar con tacógrafo, si la señal de velocidad lo coge también del, del tacógrafo, o sea, si tiene que ver el tacógrafo con la velocidad, o sea, ahí tienes que pasar la, la, la inspección del, del aparato cada dos años. ¿vale? La, inspección, la inspección del tacógrafo se pasa cada dos años. Obligatoriamente. ¿Vale? Bien. Vamos por la 30. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante? Pues un adecuado mantenimiento del vehículo. Esta pregunta es facilísima. 31. ¿Qué característica nos influye a la hora de determinar en el cuenta de revoluciones de un automóvil la zona de menor consumo? La B. El tipo de rale. El ralentizador que posee que nos dice qué característica no no influye a la hora de determinar en cuenta de evoluciones de un automóvil la zona de menor consumo. O sea, cosas que no tienen que ver con el consumo. La potencia tiene que ver. El consumo específico sí. El par motor sí que tiene que ver con el consumo. Pues en este caso es la el tipo. El ralentizador no tiene nada que ver con el consumo. Vale. 32. ¿Qué son los accidentes con forma no traumática? Son las enfermedades con comienzo o recrudecimiento repentino, ¿vale? C. Estas preguntas hay que memorizarlas, si no eh, si no si no os quedáis con ellas así, pues de tanto hacéis los test o oh, se va a quedar, ya veréis. Ya veréis. 33. Tras la tras la evacuación de un autobús, ¿a qué distancia es aconsejable? Que lleve a los pasajeros para evitar riesgos. Vale, eso es la A. Al menos 200 metros. O sea, si hay un accidente o algo, pues hay que llevar a los pasajeros a, a, a un mínimo, al menos 200 metros de distancia de, de donde ha pasado el accidente, o el incendio, o lo, o lo que sea. Y vais a ver que hay preguntas que siempre tiene que ir en, en, el, en el lado. No, en el lado opuesto del viento, no quería decir en el lado opuesto, no. Pues, ¿de dónde viene el viento? Pues. si sí, en el lado opuesto del viento. Sí, es verdad. Porque si hay llama y tú vas uh, en la dirección del viento, pues claro, las llamas pueden venir hacia ti, hacia, hacia, hacia los pasajeros. ¿Vale? 34. Si se conduce en un vehículo pesado y con el motor funcionando a toda adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores, del perfil de la carretera. ¿Vale? Esas son de las facilitas, como he dicho antes, del perfil de, de la carretera. O sea, si es una carretera que, yo qué sé, llana y te permite ir muy fluido, pues el consumo será menor. Si es una carretera en mal estado y hay un poco de pendiente y eso, pues el consumo subirá. ¿Vale? 35. ¿Con qué elemento de seguridad activa del vehículo está relacionado el T? CS, Traction Control System, del inglés, nuestro querido inglés, que en este caso es con la dirección, ¿vale? El sistema de tracción, pues está relacionado con la dirección, ¿vale? 36. Intentaré pasar más rápido por las preguntas esas que son un poco lógicas, ¿vale? O sea, las que me parecen a mí que son un poco más complicadas, intento explicarlos lo mejor posible, ¿vale? Como ya he dicho y lo repito, pues el vídeo se puede hacer muy largo si me pongo a explicar cada una, cada pregunta, ¿vale? 36. Vamos a ver. ¿Para qué conductores no es necesario el certificado de aptitud profesional CAP? Pues para los conductores de vehículos utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías, ¿vale? La sé. Voy a tomar agua. 37. Los autobuses que trasladan viajeros dentro de un, aeropu de un, aer de un aeropuerto están pues exentos del uso del tacógrafo, siempre que no salgan de las instalaciones del aeropuerto, ¿vale? O sea, siempre y cuando estás dentro pues no hace falta usar el, el tacógrafo. 38. ¿Qué circunstancia de las siguientes no será motivo de inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera? Es la A, ¿vale? La falta de uniformidad del conductor. 39. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias, de si el vehículo circula cargado o no. Claro, si el vehículo está cargado ponemos siempre el ejemplo de una pendiente pues una pendiente habrá que hacer más cambios de velocidad vale o sea por eso me dice la correcta la correcta la marcha correcta durante la, la conducción claro depende de si llevas peso o no vale A 40 en la secuencia de un accidente ¿En qué fase las personas implicadas con capacidad de decisión reaccionan ante el estímulo exterior y pueden realizar alguna actuación tendente a evitar el accidente? En este caso la respuesta es la, la fase de decisión, ¿vale? Esa es una de las fases de, de un accidente. 41. ¿Cuál es? ¿Cuáles suelen ser los accidentes más frecuentes que afectan a los, traba a los trabajadores de empresas de transporte? Dale. Repito la pregunta porque se me dio un poco más. ¿Cuáles suelen ser los accidentes más frecuentes que afectan a los trabajadores de empresas de transporte? En este caso, son todas correctas: atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar, golpes de herramientas y otros objetos. Exposición a vibraciones continuas. O sea, todas son, todos son accidentes de trabajo, ¿vale? Del, del transporte. 42. Perdón. El transportista que incumpla la obligación de comprobar la validez y vigencia de pasaportes, títulos de viaje o visados, será sancionado con una multa de... Una multa de... De entre 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado. Es una borrada, pero bueno. Esas son las la multas. Esta pregunta es siempre es la misma, ¿vale? Si, si no comprobamos la validez y eso, que tenemos, además estamos obligados por aquí, obligación a, a la validez del transporte. Ahí, perdón. Joder. Ya he puesto. Pues la multa es de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero. ¿eh? Es muchísimo, pero habrá que cumplir para quitarnos la, la multa. ¿El consumo de alcohol puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la tensión? Por supuesto, sí. 44. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Hombre, qué pregunta más chula. Vamos, esa es la B. Estas son las tres resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos, en todos, ¿eh? O sea, no solo en los camiones, los autobuses, en todos los vehículos. Aunque vas con una carretilla, igual. <laughs> Bien, esa es la B, ¿vale? Que es la resistencia a la pendiente y la resistencia a la rodadura. Ah, perdón, perdón, perdón. Son tres, ¿vale? Pero aquí nos pone solo dos. Que normalmente es la resistencia a la pendiente, a la, a la rodadura y al rozamiento, ¿vale? Eso os lo digo yo porque me lo sé. Es pendiente a la rodadura y al rozamiento, ¿vale? correcto, vale, 45, joder, ya vamos casi por la mitad del test y, madre mía, sí que, sí que se hace largo esto, pero vamos, lo hago por vosotros, eh, 45, el número de revoluciones por minuto de un motor es un factor que afecta al consumo de carburante de un automóvil, ¿cómo puede el conductor influir en él? Haciendo un uso adecuado del cambio de velocidades, vale, la C, 46. La no presentación a los agentes de control de todos los discos utilizados por un conductor en los 28 días anteriores supone cometer alguna infracción. Sí, muy grave. Esto siempre es así. Uy, va, perdón, perdón. Joder. Ya se me olvidó poner el móvil en, en silencio. Ya está, ya no, no nos molesta. Nada. Bien, vale. Esto siempre es muy grave. O sea, no presentar eh, lo que nos piden. Así, como un resumen, o sea, no presentar los, los papeles en general a los agentes es una infracción muy grave, ¿vale? 47. Según la reglamentación social europea, los periodos de descanso semanal que empiezan en una semana y terminan en la siguiente pueden computarse en cualquiera de ellas, pero no en ambas. O sea. Un periodo que empieza en una semana y acaba en otra. Se puede computar, pero solo en una de ellas, pero no en ambas. 48. ¿En qué consiste la tetraplegia? Madre mía, qué pregunta. Tetraplegia. O sea, la tetraplegia consiste en la pérdida de las funciones motora, motoras en todas las extremidades y el tronco. ¿Vale? Y la otra es la paraplegia, que solo, la, que solo son las extremidades inferiores. Bien, 49. El consumo de carburante de un automóvil se ve afectado por varios factores. Entre ellos se encuentra el perfil de la carretera, la presión de inflado de los neumáticos y la, aerodin la aerodinámica del vehículo. Vale, aquí so son las tres. Las tres juntitas. Y luego hay preguntas que solo va a ser esta, o solo va a ser esto, o solo la, la aerodinámica. Vale, aquí nos la han puesto juntitas. 50. ¿Qué se debe hacer al ayudar a las víctimas de un accidente de tráfico? No mover nunca al accidentado, salvo circunstancia extrema. ¿Vale? O sea, no lo podemos mover por nada del mundo. Solo si, como un ejemplo, si por ejemplo está en el medio de la carretera y que yo que sé, que ha volado del coche o, o lo, que, lo que haya pasado en el accidente, pues, claro, ahí todavía está... Está en peligro, pues en este caso sí que lo podemos mover, apartar un poco en un sitio más, más seguro, ¿vale? 51. El atestado policial de un accidente de tráfico se debe realizar cuando haya heridos o muertos, ¿vale? O sea, si no hay heridos o muertos, no se realiza el, el atestado, ¿vale? Solo se da el parte, la, la mano y, y a la compañía de seguros que, que haga su trámite. 52. En pendientes descendentes, ¿es recomendable? Pues el uso de los ralentizadores, ¿vale? Como lo hemos explicado en otras preguntas, utilizamos los ralentizadores para, para no fatigar el freno de servicio, que es el freno, el freno normal de pille de, de toda la vida, ¿vale? 53. Según la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, los daños sufridos por las mercancías transportadas en el vehículo responsable del accidente no serán objeto de indemnización, de indemnización en ningún caso. Estas preguntas son un poco así que suelen decir que la, la, mercancía, la mercancía está asegurada, pero aquí nos dice que no serán objeto de indemnización. No sé por qué. Seguramente cuando vaya a trabajar de esto lo, lo va a entender. Mejor, pero hasta entonces la teoría me está ganando. Bien, 4. ¿Cómo detecta el sistema TCS la falta de adherencia de las ruedas motrices? Pues comparando el giro de las ruedas motrices con la que no lo son. ¿Vale? Así es como funciona el TCS. 55. En una caja de, veloc de velocidades de 5 marchas, ¿qué se consigue con la primera velocidad? Uy. Pues... Se reduce en gran medida la, las rotaciones por minuto del motor, con, el, con lo que se pierden en velocidad, pero se gana en fuerza. Vale, es la B. 56. ¿Qué tipo de extintores existen? Pues en este caso existen de todos. <laughs> vale, son todas, todas correctas. ¿vale? Son de CO2, de agua pulverizada y de polvo químico. Vale, 57. Circulando con un automóvil a una determinada relación de marcha seleccionada en la caja de velocidades, el consumo de carburante será mayor cuanto mayor sea la velocidad a la que se circule, ¿vale? A mayor velocidad, mayor consumo. 58. ¿Cómo debe reaccionar el conductor ante un pinchazo? Pues reduciendo la velocidad y buscando dónde inmovilizar el vehículo, ¿vale? No pararnos en la mitad de la carretera como hacen algunos. Algunos listos. Son muy cómodos. Que venga el de la grúa y que me lo mueva. ¿Por qué lo voy a mover? Yo me voy a manchar las manos. Es que, vamos, ¿para qué pago un seguro? Esta es la típica respuesta que lo vais a encontrar. Coño, pero si te viene uno y te da por detrás y te, te, te mata, cabrón, ¿entonces qué? Ah, estas son cosas que yo, yo no las entiendo. Las veo siempre por la calle, por la carretera, y digo: Coño, has hecho un pinchazo o una cosa, una. Sois tres en el coche. Ponerlos un poco cojones y lo empujáis para apartar un poco, para, para facilitar el tráfico y eso. Además, que como ya sabéis muchos de vosotros, hay un, un coche, un, o qué sé, un coche parado por la Guardia Civil. No ha pasado nada, o sea, ni un, ningún accidente. Simplemente han parado un coche y se monta un atasco que no veas. Simplemente porque la, la, la gente pasa, eh, están abriendo ahí la boca. Eh, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Y ya no os lo cuento de estos que hacen un pinchazo y si, por ejemplo, vas por una carretera de tres carriles y te pasan en el medio, pues son capaces de quedarse ahí, en el carril del medio. ¿Para qué se van a mover? Pues quédate ahí y que te maten algunos que vienen por detrás con mucha velocidad. Bueno, cosas que, que no entiendo, pero vamos. 59. ¿En qué registro público oficial se anota la realización por un conductor del curso exigido para la obtención del certificado de aptitud profesional CAP? Pues en el registro de empresas y actividades de transporte. ¿Vale? 60. ¿Está exento del uso de tacógrafo un vehículo especializado en la reparación de averías? Sí. Cuando trabaje dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación. O sea, si en 100 kilómetros cuadrados. Desde el, desde el centro imaginaos un, un cuadradito Ay, no lo puedo hacer aquí un cuadradito y un punto en el medio ahí está la mira por ejemplo aquí donde pone test imaginaos que aquí es el, es el centro del, de la empresa de donde están las grúas pues y el cuadradito son 100 kilómetros 100 kilómetros 100 kilómetros o sea si no sale de esto de este radio pues están exentos de de, de utilizar tacobro, ¿vale? Ah. 61. Señale la respuesta correcta respecto a los microsueños. ¡Uy, va! ¡Qué preguntita! Eh, ah, pues aquí nos pone que 61 la D. Todas las respuestas ante anteriores son correctas. Pues son una reacción del organismo ante el déficit del sueño, de sueño. Hacen que durante un brevísimo espacio de tiempo se pierda la conciencia respecto a la carretera. <coughs> Perdón. Son los causantes de muchos accidentes que se producen en tramos rectos con salida de la vía y no tienen una explicación clara. Vale, todas las respuestas son correctas. Bien, 62. En el sector de transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajos es menos frecuente? Pues descargas eléctricas, ¿vale? O sea, son menos, menos comunes. Las hay, pero menos comunes. 63. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Mira, otra vez la, la preguntita esa, pero ahora con otra respuesta. Es la C, la resistencia aerodinámica y la pendiente. Vale. 64. ¿Cuándo actúa el sistema de ayuda a la conducción denominado HMW? Ahí va. HMW en este caso, la respuesta correcta es la B. Cuando considera insegura la distancia con el vehículo precedente, ¿vale? O sea, HMW W es un, un sistema que calcula la distancia. O sea, si, por ejemplo, vas y te acercas demasiado del, que, del vehículo que llevas delante, pues. Pues te avisa, o te frena, o. Bueno, ya sabéis que hoy en día hay un, un montón de sistemas y un montón de De electrónica en los vehículos. ¿Vale? 65. ¿Qué, consecuencia no se derivan, ¿Qué consecuencias no se derivan de la fatiga del conductor? Pues disminución de la sonolencia. ¿Vale? 66. La responsabilidad por infracciones de la normativa de extranjería cometidos con ocasión del transporte de extranjeros corresponde a los transportistas que resulten autores o partícipes de las infracciones, ¿vale? Es la C en este caso, ¿vale? Vamos. Vamos con la 67. 67. Bien. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas es delito sí. si se supera una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro, ¿vale? A partir de ahí ya se considera como infracción. 68. Los transportes que tengan por objeto llevar a las granjas recipientes de leche o productos lácteos lac destinados a la alimentación del ganado, siempre que se desarrollen, desarrollen, desarrollen joder, íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa, bueno, aquí ya no le han, dado, han puesto solo la M EM, que es de la empresa, eso es igual que la, las grúas, 100 kilómetros, ¿vale? Ahí. El puntito, 100 kilómetros, 100 kilómetros, ¿vale? Así, pues, la D, están exentos de utilizar tacógrafo, ¿vale? Estas preguntas son muy comunes, pero nos pueden preguntar tanto de estos de la leche, de, de granjas, de, de grúas, de, o que sé, una maquinaria de esas de, de asfalto o lo que sea, siempre y cuando no pasen de, de los 100 kilómetros de, del centro de la, de la empresa, ¿vale? 69. Ah, vamos a ver dónde haciendo, ¿no? Okay. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el transporte entre, mm, entre los no mortales? Hombre, los sobreesfuerzos. Es pues tanta carga y descarga. Pues ahí son sobreesfuerzos porque mueven muchísimo sobrepeso. Vale. 70. ¿Cómo se debe realizar la acción preventiva? Estando preparado para reaccionar en menos tiempo. Ahí estar al loro, como, como, como suelen decir. ¿Qué tipo de descanso diario puede realizar un conductor todas las veces que quiera, según la reglamentación social europea? Pues descanso diario normal de 11 horas consecutivas. Este es el que siempre lo puede llevar. Sabemos que hay desca el descanso diario normal puede ser reducido en horas, o puede ser dividido en en... 3 y 9, ¿vale? La primera siempre de 3 y el segundo periodo de 9, ¿vale? Pero es, el de 11 es el es el normal, el que, que lo puede hacer siempre, 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 ¿vale? O sea, no hay fallo, no hay. No te multan ni nada. Es el correcto, como por, por así decirlo, por norma general. ¿Vale? 72. La utilización del motor como freno requiere no inyectar carburante. Simple, 73. Cuando se habla de par en ruedas, se hace referencia al esfuerzo de, de giro que llega a las ruedas motrices, ¿vale? El par en ruedas es la, la, el rozamiento del neumático con el asfalto, ¿vale? Que lo llaman par en ruedas. 74. Entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante de la, de la relación de marcha seleccionada? ¿Vale? 75. Si en un control de carretera los agentes encargados del control detectan durante su comisión una falta de descanso diario considerada grave, ¿qué deberán hacer? Aquí, pues la más larga. Proceder a denunciar la infracción y a inmovilizar el vehículo hasta que el conductor efectúe el descanso reglamentario. Pues entonces, te cogen, te multan y te dice mira, vete a dormir. Hasta que no descanses, no te mueves de aquí con el camión. 76. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil? D. Mantener el filtro de aire limpio y sustituirlo siguiendo las, las recomendaciones del fabricante del vehículo. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, el filtro de aire limpio. ¿Vale? El filtro de aire, pues, influye bastante en el consumo de carburante de un vehículo. ¿Vale, chicos. Estoy viendo que digo mucho, ¿vale? 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 Me pongo muy pesado, si si os parece que eso suena muy pesado o eso, pues decírmelo en los comentarios. Dice, "Vaya cabrón, deja de decir tanto", vale, vale, vale. Ya 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 lo hemos pillado. bien echarme la bronca, ya os dejo echarme la bronca, ¿vale? <laughs> 77. Venga, vamos a estar. ¿En cuántos accidentes de tráfico con víctimas mortales en España está presente el alcohol? Bien, en la cuarta parte, o sea, en uno de cuatro accidentes, pues ahí está el señor alcohol y las drogas. <laughs> 78. ¿Qué factor es el que más influye en la energía cinética de un vehículo en movimiento? Pues su velocidad. Normalmente es la masa y su velocidad. En este caso era solo la velocidad. Bien, 79. Madre mía, odio las preguntas estas tan largas, pero bueno. 79. Vamos a ver. Las excepciones al uso del tacógrafo, del tacógrafo previstas en la normativa española comp comprenden también los recorridos en vacío que los vehículos tengan que hacer necesariamente antes o después de la realización de uno de los transportes exentos. Sí. O sea, si vas vacío a un al centro de la empresa o yo qué sé, te tienes que mover para ir para uno o para otro, pues, pues sí, hay que hacerlo. Sí. Bien, cuando un motor funciona a un régimen medio de revoluciones en vez de a un régimen alto de revoluciones, pues el par motor es mayor y el consumo es menor. O sea, tenemos mejor potencia y menor consumo. ¿Vale? 81. Una dosis excesiva de café, ¿qué puede llegar a producir? Pues ansiedad. Nos estresamos mucho. Un vehículo que se dedica exclusivamente a transportar material de feria, de feria está, pues, exento del uso de tacógrafo si se trata de un transporte privado complementario y el vehículo está especialmente acondicionado para ello. O sea, los feriantes no tienen que utilizar el tacógrafo. Bien, 83. El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento según, pues, según las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz, o sea, la, nuestra, la más común y de todos, pues metes ahí, pues de conducir, pues, ya el tacógrafo ya lo, lo reconoce automáticamente. Por ejemplo, cada dos años cuando tienes que pasar la revisión, va y mete la de ensayo, pues y el aparato ya sabe que tiene que permitir el calibrado, uh, borrar datos, uh, instalar programas, actualizaciones, pues todo, porque simplemente. Reconoce la tarjeta y ya sabe lo que tiene que permitir y lo que no. Bien, 84. ¿En qué zona de cuenta revoluciones existe un equilibrio entre la cantidad de carburante que se inyecta y la cantidad de aire que hay en el cilindro, aprovechándose en mayor medida el carburante inyectado? Pues en la zona intermedia del cuenta revoluciones, ¿vale? La zona intermedia es donde, donde menor consumo hay y mayor potencial. Mayor par motor, o sea, ¿vale? Es cuando donde mejor se aprovecha el carburante, como, como suelen decir en el libro. ¿Qué, reper, ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción? Pues hace aparecer el cansancio con bastante rapidez. Hombre, claro. 86. La curva de par a plena carga se obtiene pisando el acelerador, el acelerador a fondo. Pues ahí, darle caña. 87. ¿Cuáles, a ver, ¿Cuáles pueden ser las lesiones derivadas de una exposición continua a vibraciones? Pues hernias. 88. En caso de que un conductor haya infringido el reglamento CE eh, 561-2006, poniendo en peligro la seguridad vial, las, las autoridades podrán pues, retirar, retirarle el permiso de conducir. Vale. Si te pones chulo, pues te quedas en casa. 89. ¿Está obligado un conductor a presentar a los agentes de control la tarjeta de conductor, aunque conduzca un vehículo con tacógrafo, con tacógrafo analógico? Sí. Sí, en caso de que posea una. Yo al principio de esta pregunta, la primera vez que, que leí esta pregunta, pues la fallé, porque decía no. No en ningún caso, ¿para qué? Si yo conduzco un vehículo con un tacógrafo analógico, pues porque por qué me va a pedir uh, la tarjeta. O sea, si tú posees una, pues se la tienes que dar. O sea, aunque no lo has utilizado y eso, pero. En un control, si te. Uh, si te lo piden, o si posees una, pues la tienes que facilitar al, al señor guardia. ¿Vale? Mira, otra vez con el vale. <laughs> 90. En un contrato de, eh, de seguro, ¿cuál es la persona sobre la, que, el, sobre la que recae la cobertura del riesgo? Pues el asegurado. 91. Si un conductor viaja en ferry con acceso a una litera, a un lugar para hacerse cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera ese tiempo? Pues tiempo de descanso o pausa, ¿vale? Chicos, sí, pues, esa es la o sea, si, estás, si viajas en un ferry y tienes acceso a una litera, pues descanso o pausa. No puedes poner no conducir porque no conduces. <laughs> y tampoco otros trabajos porque no estás haciendo nada. O sea, estás descansando. 92. ¿Cuál es la causa de accidente de trabajo en el transporte? Pues el ritmo de trabajo pausado. Claro, si tú haces muchas pausas es poco probable que te accidentes. <laughs> 93. La potencia de un motor es el trabajo que es capaz de realizar. En la unidad de tiempo, vale. La potencia es el trabajo que es capaz de realizar un motor en una unidad de tiempo. 94. ¿En qué plazo dictará su laudo la Junta Arbitral de, de Transporte? Pues en plazo de seis meses. Vale. Esas preguntas son la, las chulas. Uy, 95. Joder, ya nos quedan cinco preguntitas, chicos. Madre mía, ¿eh? esto sí que se, se pone largo, pero, pero bueno, lo prefiero mejor así. 95. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Mira, otra vez. La misma respuesta, pero otro tipo de pregunta. Es la, la resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica. 96. ¿Qué es el freno motor? La utilización del motor para poder reducir la velocidad. Fácil. Perdón. 97. ¿Qué vehículos de transporte de viajeros están obligados a llevar instalado tacógrafo? Y aquí nos pone la C, los vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor. Vale, O sea, a partir de nueve personas más el conductor, pues obligado a llevar tacógrafo. 98. El par motor se mide en, pues, Newton-metro. Esta también es fácil. 99. En caso de que los conductores utilicen en el régimen de conducción en equipo un tacógrafo que por fabricación solo puede usar un conductor, se considerará una infracción equiparable a inadecuado funcionamiento del tacógrafo imputable al transportista. ¿Vale? O sea, si vamos en equipo, el aparatito tiene que ir o estar preparado para dos conductores, no para uno. Y vamos por la última. ¿Cuál es uno de los objetivos de los SIT? Joder, SIT. Optimizar la utilización de las infraestructuras. Madre mía, los SIT. ¿Vale? Y con esta preguntita, chicos, chicas, ya hemos terminado el test número 2. 2/48. Que lo voy a poner en el título de. En el título de este vídeo. ¿Vale? para que los que me sigáis y o los que me queréis o, o los que me queréis seguir que sepáis que son 48 tests de 100 preguntas como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir más y más eh, como he dicho son 48 test pues claro este es 2 barra 48 el siguiente vídeo va a ser 3 barra 48 hasta que llegamos a 48 barra 48 vale Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os guste. Se ha hecho un poco largo, no sé cuánto llevamos, pero vamos, eh, yo creo que casi, casi una horita. Pero prefiero hacerlo así porque así lo entendéis vosotros mejor. Mm, también es más fácil para mí. Ya no tengo que hacer dos vídeos para un test y simplemente hago un vídeo para un test, por, por cada test, y, y ya está. Vamos a finalizar test para ver si hemos aprobado o no. Hombre, por supuesto, hemos aprobado con dos fallos, resultado 97. Joder, casi, casi, casi como, como el test que, que hice yo en el examen. Pues en el examen, igual. Me dejé dos preguntas en blanco porque, digo, para fallarlas, mejor no las respondo. Más una que fue justo la primera pregunta que la fallé. O sea, yo me saqué en el examen del CAP un 96,5. y medio la mejor nota de la clase y estoy muy orgulloso o sea vale pues hasta aquí este vídeo chicos chicas nos vemos en el siguiente pues un, dar un me gusta compartir estos vídeos con vuestros amigos o conocidos que sabéis que están en el tema y nos vemos en la próxima